tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. El perro es el único ser en el mundo que te ama a ti más de lo que se ama a sí mismo. ¿No creen, amigas? Pues, ¿qué creen? Que este es un video muy, muy especial. Hoy tenemos un invitado especial con una invitada especial. Y les voy a enseñar a tejer este suéter para mascota, ¿sí? Ahí en el video les voy a ir mostrando cómo van a ir sacando sus tallas, porque todos los perritos son de diferentes tamaños. Pues vamos a saludar. Aquí es mi amiguita. Hola, Laura. ¿Qué tal? Se llama Cristel, pero le gusta que le digan Cris. Y ella hizo el grandísimo favor de prestarnos a su mascota. ¿Cómo se llama tu perrito? Se llama Coco. Se llama Coco y es este macho, ¿verdad? Es un macho Shih Tzu. Ajá. ¿Y qué raza es? Tiene 11 meses, Shih Tzu. 11 meses. Oye, sí. ¿Y qué raza es Shih Tzu, verdad? Oye, sí. ¿Y esta raza de dónde es? Es de origen chino. Ya hace algunos años que está por aquí en México. Y bueno, pues yo tengo la fortuna de tener uno conmigo. Oye, es que está precioso. Vean los colores, amigas. Este color de suéter se quedó increíble. Pero se los van a poder hacer en otros colores, porque hay estambre de este mismo. Hay en rojo, en azul marino, en violeta para las perritas. Hay blanco. Pues ustedes van a ver los colores ahí en la página de internet para que vean el muestrario. Es de Flower, de Alice, ¿sí? Oye, ¿y cuánto tiempo tiene tu perrito, Chris? Pues tiene 11 meses. Todavía es un cachorrito. Ah, sí, es un bebé. Y se ve súper tierno. Es un perrito muy lindo. Se ve guapísimo. Sí. Ay, oh, sí, se ve que es bien cariñoso. Muy cariñoso. Muy cariñoso. Y fíjense que yo desde que lo vi, le dije, ay, me encanta para hacerle un suéter y mostrárselos a ustedes y mostrarles. Fíjense que es muy importante que tengamos el amor a nuestras mascotas y también el respeto, porque mucha gente tenemos perritos y ¿qué hacemos? Que no los cuidamos, amiga. Los tenemos ahí abandonados, los tenemos encerrados. Entonces yo creo que ellos merecen un respeto y yo les pido por favor que los quieran mucho, que los cuiden, que los consienten. Coco es bien cariñoso, yo siempre lo veo contigo, ¿verdad? Sí, es súper tierno, es mi compañero. Ay, de hecho, por él empecé a hacer un poco de ejercicio, caminata, entonces... Ah, pues fíjate, está re bien porque, bueno, es que los perritos te motivan, ¿no? Se sí, motivan claro. A hacer, y sí me platicabas que salías a caminar con él todas sí, las tardes. Sí, él solito necesita como sacar esa energía que tiene, y pues sí. Mejor para mí, ¿no? Porque así los dos, él saca su energía y yo hago un poco de ejercicio, y pues los dos lo disfrutamos, ¿no? Ay, sí, amigas, así como Cris, que nos enseña a cuidar a los animales, yo quiero que ustedes también los cuiden. Fíjense que allá en Europa mucha gente tiene mascotitas, casi la mayoría, y las cuidan muchísimo. Están, los tienen en su casa, los tienen como si fueran unos niños, y que ellos se merecen esto. El amor de un perrito creo que es incomparable, ¿verdad? No, y se merecen todo el amor, todo el cuidado. No por el hecho de que sean animalitos quiere decir que no, o que van a entender por ellos solos, ¿no? Claro que sí, fíjense que sí, entonces ellos son bien entendidos, cuando llegas del trabajo se debe poner feliz. Sí, se pone feliz, ¿no? Y lo único que quiere es estar conmigo, no se me despega, y pues obviamente pues yo también lo adoro. Ay, y está súper consentido. Ay, qué querido. Tiene de todo. Sí, yo lo que tú te has de sentir feliz que te reciba todos los días. Sí, ¿no? Sí. Ay, qué bonito. Es muy lindo tenerlo. Es muy bonito tener a los amigos y así como Cris, yo las invito a que todas los cuiden y los respeten, amiguitas. Y pues qué mejor que consentirlos con un lindo suéter, ¿no les parece? ¿Verdad que está hermoso? A mí me encantó este suétercito. Ayer ya lo trajo mi amiguita a la medida, a la prueba, ¿verdad? A la prueba. Las novias vienen a la prueba y ya le probamos su suéter. Y me encantó cómo se le ve. Ahí les voy a explicar en el video cómo le pueden hacer su cuellito más grande, cómo le pueden hacer su suétercito más larguito. ¿Sí, amigas? Pues vamos a empezar, amigas. Les voy a dar la lista de materiales. Los materiales para tejer el suéter del perrito van a ser 200 gramos de estambre. Se llama Flower, miren, Maxi Flower de Alice. ¿Sí? Lo vamos a tejer con los dedos, pero si ustedes no pueden tejer con los dedos, pueden ocupar el gancho del 15 o del 12, ¿sí, amiguitas? Yo les recomiendo que tejan con los dedos y las invito a que pidan sus materiales a los almacenes
tanto de España como de México. Al final del video les voy a poner los teléfonos y las direcciones. Pidan sus materiales, amiguitas, se les lleva hasta la puerta de su casa. Es 100% seguro, ¿sí? Pues espero que todas pidan sus materiales, ahí en rojo, en azul marino, en violeta, en blanco. Bueno, sus mascotas se van a ver hermosísimas con todos esos colores. ¿Sí, amiguitas? Pues empezamos. Miren, con una hebra vamos a iniciar tejiendo lo que es el suétercito de nuestro perrito. Entonces vamos a tejer una cadena con nuestro dedo. Miren, aunque no tengan uña van a poder, fíjense cómo es con la yemita. Vamos a tejer una cadenita que sea lo ancho de su cuello. O de lo contrario, pueden, si tienen un suéter viejito de él, me presto de este perrito, este es el cuello. Entonces vamos a calcular el tamaño de este, ¿sí? Entonces vamos a tejer una cadenita que sea el mismo ancho que este suéter o el ancho de su cuello. Ya miren, yo hice 22 cadenitas porque más o menos lo doblé así y aquí le estoy midiendo. Si estiro este, miren, más o menos es el ancho, ¿sí? También estoy estirando mi tejido. Bueno, que si lo hacemos más grande nos va a quedar un cuello tototote que no. Entonces ahora vamos a cerrar. Vamos a cerrar nuestra cadenita lo más derechito que puedan, es con un punto deslizado, miren, lo pasan así, ¿sí? Y ahora vamos a tejer una vuelta de medio punto, pero con lazada. Hacemos lazada y acá. Otra vez lazada y acá. Si ustedes no pueden tejer con su dedo, amiguitas, no se preocupen. Ocupen el gancho del 15, miren, es este. Este es el gancho del 15. O este es el gancho del 12, ¿sí? Cuando hagan sus pedidos a la tienda, pídanos. Es muy importante que los tengan, porque si quieren tejer algo así grueso, que sea con el dedo, entonces pueden pedir esos ganchos, y ya sea que tejan apretado, tejen con el verde, y si tejen más flojito, pues tejen con el 12. Es 15 y 12. Entonces, son muy buenos, son de plástico, son ligerísimos y pueden tejer. Porque mucha gente dice que no se acostumbran a tejer con los dedos. A mí me encanta tejer con los dedos, amiguitas, porque, miren, sienten la textura de su estambre. Sienten, no saben cómo nos ayuda. Fíjense que yo cuando era maestra trabajábamos con sensopercepciones. ¿Qué es eso? Que el niño sienta, huela, pruebe. Entonces es muy bonito sentir el estambre en nuestros dedos, sentir la textura. Entonces, si ustedes pueden hacerlo, háganlo. Dice mucha gente, es que yo no puedo porque no tengo uñita, pero aunque no tenga uñita va a poder, amiguitas. Miren, casi es pura yemita lo que se trabaja, ¿sí? Cada quien se debe de dar su maña para poder tejerlo. Y van a ver que sí van a poder. Es muy bonito porque esto nos va a ayudar mucho para trabajar nuestros dos hemisferios del cerebro. Entonces vamos a hacer toda la vuelta. Siempre vamos a coger hoyito arriba, hoyito abajo. Siempre el hoyito de abajo. Sacan y ya que tienen los tres, cargan y sacan los tres. ¿Sí? Debe de ir quedando así flojito y cuenten que sean 22 medios puntos. Los mismos de las cadenas. Miren, cuando ya terminen su vuelta, entonces no vamos a cerrar la vuelta, seguimos haciendo lazada, pero vamos a hacer como si hiciéramos un hilván. ¿Ya vieron? Aquí tenemos el tercer hilo, ese tercer hilo siempre va a ser arriba. Entonces hacemos como un hilván, sacamos nuestro estambre y ya tenemos tres y volvemos a sacar. Es como si fuera el medio punto que estábamos tejiendo, nada más que ahora lo vamos a coger así. Así, miren, como si hiciéramos un hilván, lo metemos por aquí y sacamos por aquí. Es bien importante que vean, porque mucha gente deja este y mete hasta acá. Entonces aquí se están saltando un punto, ¿sí? Es luego aquí donde terminaron, aquí así. Miren, yo escogí este estambre porque es un estambre muy bonito. Para mascotas es muy suave. Aparte, se puede tejer con los dedos muy bonito. Y aparte de eso, ya vieron que tiene como florecita, se ve muy bonito. No necesitamos ponerle puntada ni nada, acuérdense de su tercer hilo.
No necesitamos ponerle puntada ni nada. Van a ver qué precioso va a quedar con este estambre. Y hay unos colores increíbles, amiguitas. Hablen al almacén y pidan para hacerle de todos los colores a sus perritos. Y van a ver que ahorita les voy a enseñar a tejer hasta los moñitos para sus colitas, para los que son niñas. ¿Sí? Acuérdense, este también, no nada más los dos de la cadena, sino también este de abajo. Lo vamos a coger así, ¿sí? Así nos vamos a ir, ¿eh? Lazada, metemos por acá así, sacamos, cargamos y sacamos los tres. ¿Miren? Nos va quedando como un resorte. Miren, ya terminé la segunda vuelta. Entonces, ustedes tienen que ver. Si ustedes quieren, bueno, yo sé que este lo doblan. Entonces, ustedes van a medir el tanto que quieran de ancho su resorte. A lo mejor le podemos poner otra vueltecita más, porque este ya va a quedar así, miren, va a quedar como un resorte. Y este, a lo mejor le podemos poner una más para que nos quede. Yo al final ya nada más le dejé 20 cadenitas, porque de 22 sí lo vi muy, muy ancho, amiguita. Ahorita van a ver el tamaño del perrito, ahorita le vamos a poner. ¿Qué será entonces ahí? Yo creo que sí, si no le va a quedar muy estorboso. Bueno, ustedes ven, si tiene su cuellito largo, le pueden poner tres vueltas. Y si tiene su cuellito corto, le van a poner dos. Le voy a poner otra. Y este. Y ahorita ya les digo cómo vamos a hacer esta parte de aquí. Miren, creo que sí quedó mejor con tres vueltecitas, ¿ya vieron? Acuérdense que esta colita nos va a indicar cuando empieza y termina nuestra vuelta. Ahora, ya vamos a tejer medios puntos normales, ya no vamos a hacer lazada, ya nada más vamos a meter así y ya no los vamos a coger en relieve. Estos de acá que los cogíamos así se llaman relieve y estos se llaman medios puntos sencillos. Vamos a poner en un hoyito dos y en otro uno. Acuérdense de coger su tercer hilo, dos sencillos y uno doble. Acuérdense que mi dedo es un gancho, Si no pueden con su dedo, lo pueden tejer con un gancho. Entonces vamos a poner dos de uno y uno de dos. Dos sencillos y un doble. Ahorita les voy a enseñar. Miren qué bonito se teje. Este estambre me encanta. Aparte saben que es muy lavable. Entonces para los perritos va a estar muy bien porque luego les tenemos que estar lavando sus suéteres. Miren, son dos y luego uno, uno y dos. Otra vez uno, uno y aquí dos, ¿sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, ya hice mi vuelta de un doble, dos sencillos. Un doble, dos sencillos. Aunque tejan con su dedo, amiguitas, vayan apretando un poquito el gancho. No les debes de quedar muy flojote. Ahora, vamos a tejer de aquí hasta acá para hacer los hoyitos de nuestras patitas, ¿sí? Entonces, ¿qué serán? Unas tres vueltas. Le hicimos una con la del aumento. Entonces, ahorita ya nos vamos a seguir de uno, uno, uno. Ya no vamos a tejer un doble, dos sencillos. Ya nada más puro uno, uno, uno. Uno en cada hoyito, ¿sí? ¿Ya vieron? Así vamos a tejer uno en cada hoyito. Más o menos un pedacito. Así que nos queden tres o cuatro vueltas. Miren, ya llegué a donde es la manguita. Entonces vamos a tejer, aquí tenemos nuestra colita. Vamos a tejer hasta esta parte. Bueno, vamos a dejar aquí. Y nos vamos a regresar tejiendo hasta acá, hasta donde empieza el otro hoyito para su patita, ¿sí? Entonces nada más vamos a tejer de aquí a acá. Entonces tenemos que usar estos marcadores que cuando hagan su pedido, los van a pedir. Porque estos nos van a ayudar, estos sirven muchísimo para todas las señoras que tejemos. Miren, vamos a dejar aquí, para esta medida de perrito vamos a dejar 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a poner el marcador. Entonces nada, vamos a llegar hasta acá y nos regresamos otra vez hasta acá.
y luego otra vez. Vamos a hacerlo nada más por 3 vueltas, este pedacito, y luego ya vamos a tejer este pedacito para unirlo acá, ¿sale? Entonces al llegar aquí, voltean su tejido y sin hacer cadenita ni nada, vamos a tejer aquí luego nuestro primer hoyito. Y seguimos tejiendo con la misma puntada. Acuérdense, vamos a hacer 3 vueltas. Al llegar aquí, nos volvemos a ver para que les diga cómo vamos a hacerle. Miren, ya llegué hasta acá. Acuérdense que tenemos que llegar a uno antes de donde está nuestro marcador. Volteamos nuestro tejido y seguimos tejiendo para acá. Ya llevamos una vuelta. Ya con esta serían 2, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer 1, 2 y otra 3. Miren, ya tengo mis 3 vueltas y mis 3 vueltas. Ahora vamos a tejer este pedacito también 3 vueltas, ¿sí? Acuérdense que son 5 puntos. Nada más vamos a tejer 3 para dejar uno libre de cada lado. Entonces, podemos agarrar la hebra de otra bola para tejer esa parte. Esta es la hebra de la otra madeja. Entonces, la amarran aquí. Acuérdense, nada más vamos a amarrar así. Y empezamos a tejer. Vamos a dejar este. Este ya está tejido. Vamos a dejar este ya acá. Aquí cuando empiezan tienen que hacerlo 2 veces, porque miren, aquí no tienen marcado punto. Ahorita les enseño por qué. Miren, aquí ya tienen marcado un punto, ya está la cadenita. Ahí va uno, pisen sus colitas para que se vayan rematando. 2 y 3. Ahí, ¿no? Aquí me quedó uno más, 4, son 4. Volteamos nuestro tejido y volvemos a hacerlo de acá, ¿sí? Esto lo vamos a hacer 3 veces y esta sería la segunda vuelta. Miren, ya tengo mis 3 vueltas con mis 4 puntos, el mismo tanto que acá y el mismo tanto que acá. Entonces, para ya nada más quedarme con esta hebra que fue la primera con la que estuvimos tejiendo, entonces ya esta la cortamos, le hacen una cadenita para rematar, ¿sí? Y después escondemos la hebrita. Y entonces vamos a seguir tejiendo con esta, amiguitas. Vamos a dar una vuelta, a ver. Entonces aquí vamos para allá. Entonces vamos a coger aquí y una vez pongan la hebrita para que se remate. Aquí una le hacía apretadito para que no se les abra aquí mucho, ¿sí? Vamos a tejer una vuelta completa. Ahorita les voy a decir, ahí van 3 y con este serían 4. Y ya seguimos tejiendo acá. La colita para que se remate. Y aquí está, ¿sí? Bueno, vamos a seguir tejiendo la vuelta, toda la vuelta hasta llegar acá. Acuérdense que aquí estábamos en donde estaba el segurito más grande. Aquí tenemos la colita, ay, no, es esta colita, hasta acá. Vamos a llegar tejiendo hasta donde está nuestra colita, ¿sí? Entonces ahorita nos vamos a dar toda la vuelta hasta llegar acá, ¿sí? Miren, al llegar ahí, entonces vamos a seguir dando vueltas para llegar hasta esta parte de aquí, ¿sí? A esta parte de aquí para ya empezar aquí a disminuir y que nada más les quede en la parte de arriba su suétercito, ¿sí? Entonces más o menos como por aquí, que serán otras 3 vueltecitas y ya nos vemos para empezar a disminuir. Miren, amiguitas, con la vuelta que hicimos y ya hice 2 más, entonces ya tengo 3. 1, 2, 3, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a ir al centro de nuestro suéter, que el centro sería aquí donde tiene sus patitas a la mitad, ¿sí? Ahí vamos a partir para empezar a disminuir
Este es el centro. Ponemos un marcador, pónganlo de otro color para que no se esté. Vamos a poner un amarillo, que aquí es el centro de nuestro suéter. Entonces ahora vamos a tejer de aquí, vuelta hasta acá y nos regresamos. Y nos regresamos. Y siempre que empecemos nuestra vuelta, nos vamos a comer un punto. Miren, de esta forma. Aquí nos regresamos y no tejemos el primer hoyito, sino hasta el segundo. ¿Sí? Y terminamos normal y hasta acá. Y otra vez al iniciar nos comemos otro punto. Y así lo vamos a tejer hasta tener el larguito que nosotros quedamos para nuestro perrito. ¿Sí? Entonces vamos a seguir y ahorita aquí en la otra vuelta les digo cómo le vamos a hacer. Miren, aquí ya me fui disminuyendo uno al empezar y uno al empezar. Entonces ya vieron cómo ya quedó la forma. Aquí es donde sacan sus patitas, el cuello. Y ahorita nos vamos a ir toda la espaldita del perro hasta terminar un poquito más acá. ¿Sí, amiguitos? Pero vean cómo va quedando. Entonces nada más al empezar su vuelta, le van a hacer así. Dejan este primero y tejen hasta acá. Meten, sacan, cargan y sacan los dos. Vamos a finalizar la vuelta para que vean cómo me subo. Y ya ven cómo solito se va disminuyendo y va tomando la forma del suétercito. Meten, sacan, cargan y sacan los dos. Y ustedes van a ir contando que cada vuelta les va quedando un punto menos. También en eso se pueden ir dando cuenta. Este ya sería el último, este. Y este. Ustedes luego van a ver la cadenita, esta cadenita. Ya cuando ya no hay cadenita, quiere decir que hasta ahí. Una cadenita y esto. Voltean su tejido y otra vez. Dejamos el primero y nos venimos acá. ¿Sí? Nos vamos a seguir. Ustedes le pueden ir midiendo a su perrito y van viendo hasta dónde. Yo le voy a seguir un poquito más acá. Miren, cuando se les termine el estambre, sacan la otra punta y vamos a amarrar. Yo siempre les digo, mucha gente amarra aquí en la orillita. A mí me gusta amarrar con las colitas largas. Así nada más, amigas, porque una señora me comentaba que no podía seguir su tejido porque no sabía cómo amarrar. Nada más le aprietan así y ya quedó. ¿Sí? Porque estas colitas largas las van a poder esconder entre su tejido. Si lo cortan chiquito, entonces lo que va a pasar es que le escondemos y con cualquier jaloncito del perro eso se sale. Y se sale. Entonces así larguitas va a ser más difícil que se salga. ¿Sí? Entonces ahorita a la hora de ir tejiendo las vamos a pisar como les he estado enseñando que se rematan las hebritas. Aquí ya la vuelta. Bueno, entonces continuamos igual. Bueno, miren, amiguitos, no había querido terminarlo porque quería medírselo al perrito. Ya vino el perrito, mi amiguito el perrito, a la prueba. Entonces ya se lo medí y le quedó muy, muy bien. Sí, entonces ya cuando ya se lo mida y que ya le quede a lo larguito y eso, entonces ya vamos a hacer el terminado. Vamos a cortar nuestra hebra. O bueno, no, de aquí lo podemos empezar. Vamos a dar una vuelta de medio punto todo alrededor para que no se vea el tejido así, sino que se vea bien terminado. Entonces le vamos a dar una vuelta de medio punto acá y otra vuelta de medio punto acá donde saca sus patitas y otra en el cuello. ¿Sí? Vamos a hacerle así. Meten, o sea, el mismo punto que estábamos tejiendo, nada más que lo vamos a tejer acá. En cada hoyito, es en cada vuelta, miren aquí, meten, sacan, cargan y sacan los dos. Otra vez en el hoyito que sigue, meten, sacan, cargan y sacan los dos, ¿sí? Fíjense que hasta personas que no saben tejer lo van a poder tejer, amiguitas. Es muy, muy fácil, con nuestro dedo es como si fuera control sobre nuestro mismo cuerpo. No tienen que aprender agarrar ningún objeto. Entonces mucha gente que no sabe tejer, haciéndolo de esta forma lo pueden hacer.
mucha gente me ha dicho, nunca jamás he tejido y ahora sí puedo. Que es muy, muy sencillo con su dedo. ¿Sí? En cada hoyito vamos a poner un medio punto. Y miren qué diferente queda. Miren, esta es la parte que no tiene medio punto y esta es la parte que sí. Entonces así de esta forma le vamos a dar toda la vuelta hasta llegar acá. Bueno, miren, cuando terminemos la vuelta, este es el último punto y este es el primero. Entonces hacemos un deslizado, así. Entonces aquí cortamos nuestro hilo. Aquí tengo mis chiquitijeras. Entonces cortamos un hilo y sacas, ¿sí? Y así ya se remata. Miren, ya quedó toda la orillita hecha. Ahora, este hilito no lo podemos cortar al ras. Este hilito lo vamos a esconder entre nuestro tejido. No lo podemos cortar porque se nos puede desbaratar nuestro tejido. Entonces lo vamos a ir escondiendo así hasta que se pierda. ¿Sí? Bueno, ahora de la misma forma le vamos a tejer aquí alrededor. Ya podemos quitar todos los marcadores. No, no saben, le quedó muy bonito su. Miren, esta con la que estoy trabajando, acuérdense que ya es la segunda bola. Aquí tengo la hebra. Y es la segunda bola para el tamaño de este perrito. Mañana investigamos como qué talla es, para que ustedes más o menos tengan una idea. Entonces amarran aquí su hilo. Acuérdense, la colita siempre larga. Entonces sacan su punto así. Sacan el hilo y ya tienen el punto. Entonces ahora sí le van a dar vuelta todo alrededor. ¿Sí? Todo alrededor aquí le vamos a dar vuelta y le vamos a cerrar igual como le cerramos acá. Y lo mismo hacemos acá y lo mismo hacemos acá. Pues, ¿qué tal les quedó, amigas, su suéter? ¿Verdad que está bien fácil, amigas? Yo se los enseñé a tejer con los dedos, pero si ustedes, en caso de que no puedan, les estoy recomendando que lo tejan con este, con gancho. Puede ser un gancho del 12 o del número 15, que esos números son los que sustituyen al grosor de su dedo, ¿sí? Pues espero que todas las amiguitas elaboren el suéter de su perrito. Miren, ya hasta le hicimos su bolita de estambre para que sí, jugara su juguete. Está preciosísimo, me encantó, está feliz con su suéter, amigas. Yo sé que ahorita hace calor, pero se deben ir preparando, amigas, porque no saben que el tiempo pasa volando y cuando menos esperen ya va a estar el frío encima de ustedes y entonces sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces vamos a prepararnos. Miren, se ve precioso Coco con su suétercito y pues de veras que me da un gusto, mucho gusto tenerlo aquí en mi casa y les quiero dar las fechas de los lugares donde me voy a presentar. Acuérdense que voy a estar 21, 22 y 23 en León. Es una expo muy, muy bonita. Ahí voy a llevar la exhibición de mis prendas, voy a llevar todos los materiales como este, del suéter de perrito y de todas las demás prendas que yo les he enseñado. Vayan, ahí en León la entrada es gratuita. Sí, luego voy a estar en Monterrey 29 y 30, 31, acuérdense de julio. Estamos en julio del 2016. Primero León 21, 22 y 23 y luego Monterrey 29, 30 y 31 y en agosto 4, 5 y 6 vamos a estar con nuestras amigas tapatías. ¿Qué les parece? En Guadalajara, ahí vamos a estar presentando todas estas prendas, amiguitas, ¿sí? Pues no sé si tengas que darles algún consejo. Sí, claro, cuiden mucho a sus perros, a sus gatitos, a la mascota que tengan. Denle mucho amor, dedíquenle tiempo. Su cariño es incondicional y pues es muy gratificante, ¿no? Ay, sí, es hermoso, fíjense que sí. Una vez ahora en la Expo de México, se acercó una señora y me dijo, ay, ¿no tienes suéteres para perrito? Le digo, no, pero miren, yo le puedo poner uno, que vamos a hacerlo, y ya voy a subir el video. Y me dijo, ay, por favor, dígale a toda la gente que los quiera, que no los maltrate, sí. Que si ven a un perrito en la calle o eso, que lo ayuden, ¿verdad? Respetarlos, sí. Ayudarles a buscar una casa. Si ustedes no pueden, hay mucha gente que sí le gusta y que tiene el tiempo de hacerlo, sí, claro. Y si no tiene el tiempo, se lo dan. Entonces, fíjate que yo he visto varias personas que se encuentran perritos y los dan en adopción. Sí, eso es muy padre, les ayudan a buscar una casa
Y bueno, sí, si van a tener un perro que realmente sea con la conciencia de que hay que dedicarles tiempo y mucho cariño. Claro que sí, amigas, porque pues no nada más lo vamos a tener ahí, ¿verdad? Yo luego tenía un perrito que siempre estaba encerrado y decía, bueno, es que este perrito tiene vida de perro. Sí. Pero no era vida, pobrecito. Claro. Yo me iba de viaje, mi hija se fue a estudiar fuera y se quedaba solo. Y yo sí tenía mucho remordimiento, tenía que pagar a una persona que viniera pero a darle de comer, a limpiarle, pero imagínense, no es lo mismo que no todo lo disfrutabas día, así, que nos viera en la casa y todo eso. Sí. Y pues ya estaba viejito, se murió, se llamaba Puccini, y pues mis hijos lo extrañan un montón. Claro. Porque fíjate que sí, se vuelve parte de tu vida. Sí, desde chiquitos lo querían mucho y lo cuidaban. ¿Sí? Sí. Pues espero les haya gustado, amigas, este video. Muchas gracias. Gracias a ti, Lau. Ay, no, me muchas encantó. Gracias. Se le ve padrísimo. Se ve padrísimo el suéter. Se le ve bien bonito, pues se sí, lo vamos a regalar. Oiga, para ay, que qué se lindo, lo gracias. Lleve. Porque saben que me encantó cómo le combinan los colores con el color de sí, su combinó con él. Me parece, se ve precioso. Y pues muchas gracias que estuviste aquí en mi casa. Me encanta tener invitados. Fíjate que nunca había tenido invitados. Ah, ¿no? Mira, somos los primeros. Sí, somos la primera. Coco es el padrino. Ah, muy bien. Porque ahora ya vamos a hacer más invitaciones y luego hacemos unos videos en las expos y eso con mucha gente, pero aquí en mi casa, pues tú eres la primera. Muchísimas gracias. Bienvenida, Gris. Muchas gracias. Mucho gusto. Quiero enseñarles, amiguitas, acuérdense que mi revista está en los puestos de periódico y en Sanborns, ya está de venta. Ahorita ya mañana vamos a hacer la sesión de fotos y les voy a presentar un detrás de cámaras, amigas. Va a ser increíble. No se lo vayan a perder. Y posteriormente les voy a presentar otro modelo de suéter para perrito y le vamos a pedir a Gris que nos preste otra vez a Coco. ¿Qué claro, con gusto, sí. Oye, claro. ¿Sabes qué? Se me estaba olvidando. ¿Qué medida de suéter es tu perrito? ¿O cómo lo miden? Él es talla 5, tiene 11 meses y bueno, es la talla que he visto que le ha quedado. Sí, porque yo he visto luego en las tiendas de mascotas que tienen los vestiditos o los suéteres de los perritos por 1, 2, 3, entonces este es 5. Entonces la medida que yo les hice en el video, amiguitas, es 5. Ya ustedes le van a ir aumentando, yo ahí ya les expliqué cómo en el video para que les quede exactita su pelo y espero verlas con sus mascotas y sus suéteres puestos, ¿sí, amiguitas? Pues, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Coco, dile adiós a Santi, porque seguro nos está viendo Santi adiós, desde Santi. España. Ya lo conoce Santi. Ya lo conoce mi nieto y se muere por él. Así que, Santi, aquí está Coco en la casa. Ahora que venga lo van a traer para que juegues con él, ¿sí? Pues te mando un beso y les mando un beso a todas. Son hermosas, gracias. Las quiero mucho y nos vemos muy pronto.